Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este a su espacio, En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por permitirnos un día más servirlo y también servir a cada uno de ustedes a través de la Palabra. Recuerde que lunes, miércoles, viernes y domingo estamos llevando una hora de palabra para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora Cristiana en la Internet, y también transmitimos a través del video por medio de su perfil de Facebook Live. Ese mensaje queda grabado a partir de las 9 de la noche. Usted lo puede volver otra vez a repasar en nuestro perfil de Facebook y también eh, lo subimos a nuestro canal de YouTube. El material escrito... El bosquejo, hermano y hermana, también queda en nuestro blog Ministro de la Palabra. Usted lo puede eh, bajar, lo puede modificar, lo puede predicar. Es para que usted lo pueda utilizar eh, según eh, usted considere. Damos gracias al Señor por esta noche de domingo, noche de escritores de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Daniel. Eh, nos concentramos en el capítulo número 6 del libro de Daniel. En un tema que hemos titulado Esqueletos en el Armario. Ese es el nombre que hemos titulado basados en el libro profético de Daniel en el capítulo 6. Antes de que iniciemos el mensaje de esta noche, voy a invitarles a que tengamos una palabra de oración para poner en las manos del Señor todo este tiempo que vamos a estar compartiendo. Una vez más, Señor, te agradecemos una vez más. Gracias, muchas gracias por permitirnos servirte. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de llegar a muchas personas que tal vez no conocemos, ni siquiera eh, tenemos idea dónde está llegando este mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, te damos por la oportunidad que nos das. Bendice cada corazón que se conecte, conecte en esta noche. Cada persona, Señor, que esté dispuesta a escuchar tu palabra. También pedimos, Señor que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 6 versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Darío dividió el reino en 120 provincias. Cada una de ellas bajo un gobernador regional. Darío es el rey en Babilonia que ha sido puesto por Ciro II, el rey de todo el imperio persa. Babilonia es un territorio que pertenece al imperio medo persa. Ya Babilonia, como imperio, desapareció. Nabucodonosor II ya no está. Ya no está Nabónido. Ya no está Belsasar, su hijo. Ya ha sido arrasado por el imperio medo persa. Se cumple el sueño de eh, Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel se cumple también el sueño de la visión que tiene Daniel allá por el capítulo 7 respecto a los cuatro grandes imperios primero el babilonio luego el medo persa luego vendrá el griego y de último el romano en ese momento son los medo persas los que dominan el mundo Daniel está sirviéndole a el imperio medo persa a Darío que es el rey que ha sido puesto en Babilonia por parte de Ciro Dice que ese rey Darío escogió a Daniel y a otros dos como superintendentes para vigilar a los gobernadores y así cuidar lo que era del rey. Pronto Daniel dice se destacó entre los otros superintendentes y gobernadores debido a sus grandes cualidades y el rey pensó en colocarlo al frente de todos los asuntos del gobierno. Hermano y hermana, Daniel tiene 80 años. No es un niño, no es un joven, es un hombre anciano y sin embargo a esta edad está sirviéndole al nuevo imperio. Ya le ha servido a Babilonia, ahora le está sirviendo a los Medo-Persas. Y dice que la posición de Daniel era tan importante que toda Babilonia se había dividido en tres superintendentes, del cual Daniel se había destacado sobre aquellos dos y el rey pensó colocarlo al frente de todos los asuntos de gobierno, después de Darío era Daniel el que gobernaba la nación. Recordemos que estamos allá por el año 578 antes de Cristo, Daniel ya tiene más de 80 años. Había algo especial en Daniel. Qué hermoso eso especial que el hombre ve en los hijos e hijas de Dios. Si hay algo que tenemos que pedirle hermano y hermana a nosotros, a Dios, es gracia. Gracia, tener gracia. Y la, la gracia no solo existe delante de Dios, también necesitamos gracia delante de los hombres. Estamos preparando un tema que vamos a estarlo desarrollando en los próximos días y lo hemos titulado Gracia ante Dios y Gracia ante los hombres. Necesitamos tener gracia delante de aquellos eh, nuestros jefes, eh, nuestros vecinos, eh, aquellas personas que nos lideran. Es muy importante que los hijos de Dios encuentren esa gracia que no se encuentra en cualquier persona. Y hay una gran diferencia entre tener gracia y ser gracioso. Aquí no estamos hablando de ser graciosos o chistosos o de caerles bien con nuestras bromas o con nuestros chistes. La gracia de Dios, hermano y hermana, es algo muy diferente y es algo que los hijos de Dios debemos tener para poder vivir en este mundo. Daniel tenía una buena actitud hacia el trabajo, Daniel sobresalía sobre los otros líderes que habían sido colocados y esto claramente, hermano y hermana, también hay que decirlo, esto era motivo de envidia. Claro, cuando alguien sobresale, hermano y hermana, al final de los finales van a estarlo midiendo con lupa, buscándole la caída, porque así es la envidia humana, así es el pecado de la envidia en la humanidad. Siempre cuando alguien está haciendo algo bueno, siempre cuando alguien está tratando de ayudar, siempre cuando alguien está tratando de hacer algo positivo, encontraremos personas tratando de, como decimos vulgarmente en el argot popular, de bajar el piso, de dañarlo, de pisotearlo. Así es este mundo malvado y pecador. Daniel era un hombre de 80 años, era un hombre muy avanzado de edad. Y era un hombre que tenía canas. Claro que sí. En las canas, hermano y hermana, hay sabiduría. Y es una bendición para todos aquellos que han logrado llegar a esas edades avanzadas. Hermano y hermana, es una gran bendición llegar a 80 años. Claro que sí. Muchos se van a edades muy tempranas. Muchos no se han reído. No han disfrutado. No han gozado de llegar a esa edad avanzada porque han muerto antes de que sus cabellos, por decirlo de alguna manera, se vuelvan plateados. Qué hermoso, hermano y hermana, qué hermoso es eh, llegar a, a la edad, eh, a una edad como la de Daniel, sirviéndole no solo a Dios, sino sirviéndole también este, al, al mundo, siendo este, una persona diferente, una persona de gran estima. Ante eh, la humanidad. Gracias a Dios eh, por hombres y mujeres como eh, el profeta Daniel. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Estamos ahí con algunos eh, problemitas del de Internet. Eh, seguramente está muy saturado el, 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 el uso, el servicio en todo el país. Sin embargo, eh, aquí estamos, hermano y hermana, sirviéndole eh, al Señor. Estamos eh, muy contentos de que usted esté con nosotros en esta noche. Salomón decía en Proverbios capítulo 16, versículo 31, el cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Qué hermoso es llegar a una edad avanzada como la de Daniel, 80 años, hermano y hermana, y haber vivido de una manera honesta como la vivió este hombre. Ahora, Daniel no era perfecto, perfecto, hermano y hermana, perfecto solo Dios, definitivamente, pero sí era un hombre íntegro. Claro que sí, dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces, los otros superintendentes y los gobernadores comenzaron a buscar alguna falla, porque eso es lo que hace ese mundo impío: siempre buscar lo malo, siempre buscar lo perverso. El mundo, hermano y hermana, no busca nada bueno en las personas, siempre lo malo, cómo caerles encima. Y dice que buscaban alguna falla en Daniel, que manejaba los asuntos del gobierno para denunciarlo ante el rey. Pero vean qué interesante lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. No podían encontrar. Nada que fuera digno de crítica en él. Nada. En tanta corrupción que podía haber en ese momento, hermano y hermana, Daniel era un hombre íntegro. Hay tres cosas muy importantes que dice el versículo 4 que era Daniel. Primero, un hombre fiel. Un hombre fiel al imperio. Primero a Dios y luego al imperio al cual servía. Segundo, era un hombre honesto. Y también dice el versículo 4 que era un hombre responsable. Daniel era un servidor público, hermano y hermana, como los que diferente a los que abundan hoy, un servidor público intachable. Daniel era un hombre tan fiel que todos buscaban fallas en él, pero no podían encontrar nada. Había servido por más de 50 años. Imagínese, primero a Babilonia y ahora le estaba sirviendo a los medopersas. Nadie le pudo encontrar cuentas con gastos fraudulentos. Nadie le encontró este, ayudándole a narcotraficantes. Nadie le encontró a él este, eh, trabajando en beneficio propio, obteniendo eh, eh, ganancias en triquiñuelas, en, en, en situaciones que son dadas todos los días en los gobiernos de nuestro planeta. Es increíble. Nadie podía acusarlo, nadie podía sacarle ningún escándalo, era un hombre incuestionable. Por eso es que las principales razones de la molestia de estos hombres este, que habían sido puestos por Darío, en primer lugar, era un hombre íntegro. No permitía que nada corrupto llegara a su oficina, no permitía que nadie se este, le regalara absolutamente nada, no permitía este, que se le depositara en una cuenta o que se le obsequiara nada. Daniel era íntegro. Era un hombre extranjero y por eso es que era muy odiado también, porque era superior a aquellos mismos medopersas que gobernaban también puestos por Darío. Pero sobre todo lo que más aborrecían y lo que más le tenían a Daniel, hermano y hermana, era la envidia. La envidia y los celos era lo que ellos más le tenían a Daniel. Y nadie está libre de envidia. Mateo capítulo 27, versículo 18 dice, eh, hablando cuando está Jesús frente a Pilato, Pilato sabía, dice, que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué arrestaron a Jesús? Pilato lo sabía, dice Mateo 27 18, porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Jesús era un hombre que estaba este, lleno de gracia. Entonces, a, este, había hallado gracia. En el pueblo Jesús sanaba, Jesús ayudaba, Jesús predicaba, Jesús motivaba, Jesús hablaba ese muy diferente a como hablaban los fariseos. Y eso los había llenado de celos. Usted y yo como hijos de Dios no escapamos a que nuestra familia tenga celos de nosotros. No escapamos a que los vecinos tengan celos de nosotros. No escapamos a que los compañeros de trabajo tengan celos de nosotros. Hay gente, hermano y hermana. Que cuando estás haciendo la obra del Señor, cuando estás eh, comprometido, cuando estás metido de lleno, hay gente celosa, hay gente envidiosa, hab, eh, hablando mal de usted, eh, tratándolo mal, eh, denigrándolo ante otros. Pero no se preocupe. Así es como eso funciona. Si Jesús fue criticado duramente por las envidias, imagínese qué podemos esperar, hermano y hermana, usted y yo. Hechos capítulo 7, versículo 9 dice ese Esteban nos está contando acerca de José y sus hermanos. Dice que los hermanos llenos de envidia vendieron a José como esclavo y José fue enviado a Egipto. ¿Por qué los hermanos no querían a José? ¿Por qué le tenían envidia? ¿Por qué era un hombre fiel? ¿Por qué era un hombre honesto? Daniel era un hombre que hoy en día es un ejemplo para usted y para mí. El apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos da una recomendación. Ojalá, hermano y hermana, que usted en su trabajo, en su comunidad, en cualquier grupo al que usted pertenezca, indistintamente el chat de amigos que usted tenga o la red social con gente en la que usted comparta, ojalá que todos ellos puedan ver en usted un ejemplo, una persona diferente a como son ellos. En ese momento estamos cargados de fiestas, cargados de reuniones, cargados de escenas, cargados de escándalos, cargados de bullicio. ¿Cómo se comporta usted como hijo e hija de Dios en esos eventos? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15: Para que nadie, dice Pablo, pueda criticarlos ni encuentre en ustedes, dice, falla alguna, lleven, dice Pablo, una vida limpia. Una vida inocente, como corresponde, dice Pablo, a los hijos de Dios. Brillen, dice Pablo, como estrellas en un mundo de oscuridad lleno de gente perversa y corrupta. Cuando están en esa fiesta navideña de tu trabajo, de tu comunidad, del grupo de, de jubilados, de, de, del grupo ese de, de profesionales al que perteneces, cuando estés en, en esa actividad, eh, brillas, dice el apóstol Pablo, para que nadie lo pueda criticar a usted. Y yo voy a decirle algo, porque no solamente le critican a usted, también el nombre del Señor es pisoteado ahí, porque usted entonces se comporta de una manera cuando le conviene y de otra manera también cuando también le conviene. Y el apóstol Pablo dice, lleven una vida limpia, una vida como corresponde a los, a los hijos de Dios y brillen. Usted, hermano y hermana, tiene que brillar. Usted es una persona diferente y recuerde, que si usted si no es frío y no es caliente, dice la palabra del Señor que Dios nos va a vomitar de su boca. Es un buen momento en esa época para saber quién es quién. Hombres y mujeres que brillan en un mundo de oscuridad lleno de gente que es perversa y de gente que es corrupta. Por eso el, el título que le hemos puesto al tema de esta noche, esqueletos en el armario. Porque recuerde usted, hermano y hermana, un esqueleto en el armario es una analogía. ¿Será que usted y yo tenemos cosas guardadas en un lugar donde nadie tiene acceso? No necesariamente todas las personas tienen acceso a su armario, a su closet o a su ropero, no sé cómo quiera llamarle. Pero si tuviéramos acceso a, 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 ese, a esa zona, a ese lugar íntimo suyo, ¿qué nos encontraríamos? ¿Qué me encontraría usted si usted revisara las gavetas? de donde yo guardo mi ropa. Esa es una analogía, hermano y hermana, que habla acerca de lo que hay en el interior de cada hombre y de cada mujer. Muchas personas tienen secretos inconfesables, no se los han dicho a nadie. Hay sucesos que son indignos del pasado o también del presente, porque puede que esté sucediendo ahora, y que están ocultos para todas las personas, con mucho disimulo, con mucho sigilo. Y claramente están escondidos por conveniencia. Si tuviéramos que escarbar nuestros propios armarios, hermano y hermana, ¿qué encontraríamos? Tal vez sucesos embarazosos que se esconden en la historia de la vida, tal vez por temor a que sean revelados, tal vez porque los hemos considerado extremadamente escandalosos y hasta denunciantes. ¿Será que hay cosas que estamos guardando que también, hermano y hermana, muy posiblemente sea... Eh, so pena de de un juicio. ¿Será que hay algo que estamos guardando nosotros en esa noche que no lo conoce nadie y que debe ser tan desastroso que hasta solo recordarnos nos avergüenza? Es muy importante que en esa noche hablemos acerca de esto porque es muy probable que muchos de nosotros hayamos cometido pecados en el pasado que tal vez ya los olvidamos que tal vez ya no lo recordamos, pero tal vez son pecados que nunca hemos confesado. Y en esa noche es muy importante, hermano y hermana, que hagamos un poquito de memoria. Y si hay algo que tenemos abrigado en nuestro corazón, algo algún daño que hayamos hecho y que no lo hemos confesado delante de Dios, hoy es un buen momento para que lo hagamos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque decíamos ahora que Daniel era un hombre intachable. Daniel era un hombre que no se le podía reprochar nada. 50 años de servir como funcionario público. Y en 50 años no se le había encontrado ninguna tachadura. ¿Se puede decir eso mismo de usted? ¿Podrán decir la gente eso mismo de mí? Y si nos equivocamos en algún momento, hemos confesado al Señor que es el único que puede juzgarnos. Porque esa es otra cosa también, hermano y hermana. El mundo no es nadie ni para pisotearlo a usted, ni para pisotearme a mí. El mundo no es nadie para recordarle a usted su pasado, ni recordar el mío. El mundo no es nadie para señalarlo a usted, ni señalarme a mí. El único que puede justificarme o condenarme es Dios. Yo a usted no la puedo justificar. Yo a usted no la puedo condenar. Yo a usted no la puedo salvar, no la puedo perdonar hablando de sus pecados. El único que puede hacerlo es el Señor. Entonces, es muy importante para que no nos pase, por ejemplo, lo que le pasó a David. Cuando usted va al segundo libro de Samuel en el capítulo 12, usted se acuerda la historia de David. David desde el capítulo 11 está viviendo, hermano y hermana, una vida hipócrita. David era un hombre hipócrita. Paseando por su palacio, ve a una mujer hermosísima. Se enamora de ella. No solo se enamora, sino que la desea, sexualmente hablando. Pero había un pequeñísimo problema, era una mujer que estaba casada. Y entonces David se da cuenta que esa esposa de uno de sus soldados más leales, la trae a su palacio, se acuesta con ella, adultera con ella. Y lo peor es que queda embarazada y para arreglar en la torta, manda a su soldado muy fiel, Aurías Seteo, lo manda al frente de batalla porque a esos eran a los primeros que mataban en la guerra. Hermano y hermana, David alababa a Dios viviendo una vida hipócrita y era un asesino y también era un adúltero. Y el bebé nace, entonces como la mujer queda viuda, queda viuda, David se casa con ella y, y nace el bebé de ambos. Y entonces eh, chiñaban bebé un año después, hicieron baby shower, cantaban salmos. David se golpeaba el pecho, con la conciencia totalmente cauterizada, como nos puede estar pasando en esa noche a usted y a mí, creyendo que todo está bien, creyendo que todo el mundo se olvidó. Sin embargo, un año después, hermano y hermana, cuando parecía que todo se había olvidado, cuando parecía que era un cuento donde vivieron muy felices, aparece el profeta Natán para confrontar a David. Bendito profeta. Porque David vivía excelentemente bien, pero tenía que aparecer Natán para confrontar el pecado de David. Porque hermano y hermana, usted olvida, yo olvido, el mundo olvida, pero Dios no olvida. Y hoy es un buen momento para venir delante del Señor y sacar esos esqueletos que tal vez tenemos metidos en el armario, eso que tal vez nos avergüenza. Proverbios capítulo 28, versículo 13, Salomón decía, el que oculta sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa y los renuncia encuentra misericordia. Hermano y hermana, aquí no estamos señalando a nadie. Aquí yo no estoy criticando a nadie. Líbreme Dios de juzgar a X o a Y. No soy nadie para juzgar a nadie. Lo que estoy haciendo simplemente en esta noche es trayendo una palabra de Dios. No solo para usted, también la estoy trayendo para mí. Yo también me estoy predicando en esa noche. Y si hay algo que tenemos, hermano y hermana, que confesar, Proverbios 28, 13, es un buen momento para confesarlo. Nos equivocamos, tal vez nos olvidamos, pero el Señor quiere en esa noche, que si nos va a ayudar a prosperar, el Señor en esa noche quiere, que si vamos a empezar un año 2022 muy diferente a los años que hemos estado viviendo atrás, que traigamos todo aquello. Que tal vez está escondido allá en el fondo, que ni siquiera a Él se lo queremos comentar y que se lo traigamos. El que oculta sus pecados no prospera. Claro, ahora nos damos cuenta por qué no levantamos cabeza. Ahora nos damos cuenta por qué todo nos sale mal. Tal vez ahora nos estamos dando cuenta por qué es que hay cosas que no están cuadrando. Tal vez es importante que en esta noche vengamos al Señor, que confesemos nuestros pecados, que renunciemos a ellos. Y que encontremos en el Señor misericordia. Porque siempre encontraremos en Dios misericordia. El mundo es sin misericordia. Satanás es sin misericordia. Satanás lo que hace es restregarte todos esos pecados. Para que te sientas mal. El Señor en esa noche lo que quiere es brindarte tu amor. Brindarte tu perdón. Traer su misericordia a tu vida. Y que te pongas a cuentas con él. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías decía. Y es Dios el que está hablando. Vengan, dice Dios, aclaremos las cuentas. El Señor quiere hacer números contigo en esta noche. Venga, dice Dios, aclaremos cuentas, dice el Señor. Y por profunda que sea la mancha de tu pecado, yo, dice Dios, puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Y aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, dice Dios, yo puedo volverlas blancas como la lana, hermano y hermana. Esta noche es una noche de invitación para que te pongas a cuenta con Dios. No me importa los años que tengas en la iglesia donde asistes. No me importa el ministerio en el que actualmente estás sirviendo. No me importa si usted es pastor o si usted es diácono. No le estoy preguntando sus credenciales. El Señor en esta noche quiere que usted se ponga a cuentas con Él. El Señor quiere que yo me ponga a cuentas con Él que vayamos a saldos ceros y empecemos un año 2022 en victoria con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero hermano y hermana, hay que aclarar cuentas con el Señor. Hay que hacer números y revisarnos al interno. Yo no la puedo revisar a usted, usted no me puede revisar a mí. Pero hermano y hermana, aunque engañemos a los demás, en primer lugar, a Dios no le podemos engañar y en segundo lugar, nosotros mismos nunca nos engañamos. Es importante venir delante del Señor y confesarnos con Él, no con un hombre. Yo no voy a ir a confesar mis pecados ante un hombre que es peor de pecador de lo que soy yo. Yo no necesito que nadie escuche mi vida. Yo no necesito ese, eh, venir delante de, 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 de una persona para que me exima mis culpas. Yo vengo delante de la presencia del Señor. Y me confieso delante de él. Y sé que el Señor me va a perdonar. Porque él es grande en misericordia. Lento para la ira. Daniel, capítulo 6, versículo 5. El único delito que Daniel tenía, hermano y hermana, era que era fiel a Dios. Ese era el único delito que ese hombre tenía. Porque dice el versículo 5 del capítulo 6. Que estos hombres malvados llegaron a una conclusión. Y le dijeron. Nuestra única posibilidad es reprocharle algo a Daniel que tenga que ver con su religión. Claro, ellos sabían cuál era el talón de Aquiles de Daniel. Personalmente no había nada que poder tocarle, pero ellos se iban a ir en contra de sus creencias. Ellos se iban a ir en contra, hermano y hermana, de lo que Daniel profesaba. Esa época, alguien te va a poner una cerveza en la mesa. Alguien te va, a por de, te va a poner una copita de Baileys. Esta época, alguien te va a ofrecer un cigarro. Esta época, alguien te va a ofrecer una piedra de crack. Claro que sí. Y aquí nadie engaña a nadie. Satanás te conoce más que nadie en el mundo. Satanás conoce tus debilidades. Satanás te conoce desde que, desde que naciste. Él sabe. Realmente, aquellas áreas de tu vida que son ese, muy débiles, te va a tentar. Pero hermano y hermana, ¿qué vas a hacer en ese momento de la tentación? Es muy importante que pongas mucha atención en esta noche a esta palabra. Esos hombres sabían que Daniel era fiel a su Dios. Usted podrá, hermano y hermana, pararse de frente y decir, discúlpeme, pero eso no es conmigo. Aún más, yo ni siquiera tengo que estar en ese lugar. Yo ni siquiera tengo que compartir con ustedes. Aquí hay algo que no está cuadrando. El agua y el aceite no se mezclan. La luz y las tinieblas no se mezclan. ¿Podrían decir estas personas lo mismo que estos hombres decían de Daniel? Las creencias de Daniel, amado hermano y hermana, eran evidentes. Sus enemigos conocían a Daniel, conocían que Daniel no se iba a dejar caer así de fácil. No se iba a dejar eh, mover absolutamente por nada. No era alguien que se ocultaba. Daniel no se avergonzaba. Daniel no iba a ir el, el domingo a la mañana a la iglesia y en la noche a la fiesta de la empresa a beberse todo el licor que le pudieron ofrecer. Daniel nunca se iba a avergonzar con esa fe que tenía en Dios. A Daniel lo conocían suficiente para saber de antemano la posición que él iba a adoptar en cualquier situación en la que se encontrara. Sabían que para Daniel Dios estaba antes de cualquier cosa y que Daniel nunca haría nada para desagradar a Dios. Cuando empezamos a ver el estudio del libro de Daniel desde el capítulo 1, siendo un jovencito muy inteligente, un muchacho que fue apartado con otros para servir a Nabucodonosor II después de tres años de entrenamiento. Desde muy joven, Daniel capítulo 1, versículo 8, decía, y Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino que el rey les daba. Daniel dijo, no, denos legumbres, probemos varios días. Y hermano y hermana, cuando uno se propone como hijo e hija de Dios, y es que yo le estoy hablando a los hijos e hijas de Dios. Cuando uno se propone como hijo o hija de Dios a no mancharse, a no contaminarse, a cuidarse, a saber decir no cuando hay que decir no, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que somos muy rápidos para decir sí. Y somos muy lentos para decir no. Rapidito nos convencen. ¿Y cómo cuesta, hermano y hermana, zafarnos de ese convencimiento? Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesús decía, si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga en gloria. Que no te pase, como Pedrito. Vimos a este como seguidor de ese que están condenando. Y Pedro decía, Yo, yo no soy cristiano, pero es que no es que usted va a la iglesia. Yo, no. Yeah, pero ¿y esa musiquilla cristiana que a veces le oímos ahí en el escritorio? Ah no, no, eso es porque no hay nada mejor que oír Que nunca te avergüences hermano y hermana de Dios Es lo peor que un hijo e hija de Dios puede hacer, avergonzarse de su Señor Usted es luz, usted es una persona diferente, una cosa de lo que usted era antes Mañana vamos a estar hablando de que a Dios no le importa su pasado. Mañana lunes, 8 de la noche, desde ya lo invito. Mañana Jesús nos va a decir a usted y a mí que a Él no le importa lo que usted y yo fuimos antes. No le interesa. Aunque Satanás quiera restregártelo, aunque tu familia quiera restregarte el tipo de persona que fuiste, aunque tus amigos quieran restregarte el tipo de persona que eras antes. A Jesús no le importa. Eso eras antes. Hoy eres diferente. Pero Jesús quiere que sea diferente, que no siga siendo el mismo que era antes, que de verdad haya sido una persona transformada, una persona cambiada, como lo era Daniel, un hombre convincente. Entonces los enemigos de Daniel idearon un plan. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10. Fueron donde el rey le dijeron: ¡Ay, Darío, viva por siempre! Viera que nosotros, los superintendentes, gobernadores, consejeros y oficiales, tomamos una decisión. Pero a Daniel no lo tomaron en cuenta en esa decisión. Tomamos una decisión, que Su Majestad envíe una ley estableciendo que en 30 días todo hombre o mujer que haga cualquier petición la haga en nombre suyo. O sea, usted se convierte en un Dios en los próximos 30 días. Y que cuando yo tenga que pedir algo, yo no se lo pida al Dios omnipotente, sino que se lo pida al presidente de la República, que se lo pida al diputado, que se lo pida al alcalde. Y que el que no obedezca esta ley, lo arrojen al foso de los leones. Firme. Usted le dijeron al rey esta petición. Una vez que el rey firmaba, hermano y hermana, no se podía retractar. La firma era algo que obligaba al rey a que se cumpliera. Entonces, Darío, claro, inmediatamente firmó. El rey pasó por alto la adulación. Lo iban a convertir en Dios en 30 días. Se imagina la lealtad, la fidelidad de todos estos hombres hacia Él. Cómo Darío se crece. Se sintió honrado por sus súbditos ante esta propuesta. Jamás Darío se iba a negar. Un mes donde todas las personas lo iban a tratar como un Dios. Y hermano y hermana, hay decisiones que tomamos en la vida que son irrevocables. La decisión que toma Darío se convierte en irrevocable. Ningún mortal, ni siquiera el mismo rey, podía revocar su propia firma. Y nunca a Darío le pasó por la mente a su súbdito más importante, a Daniel. Nunca pensó en las consecuencias. Es por eso que muchas decisiones que tomamos, hermanos y hermanas, Muchas decisiones que tomamos acarrean consecuencias. Hemos hablado de la ley de causa y efecto. Darío no pensó las consecuencias que iban a tener esa decisión que había tomado. Era irrevocable. Iba, en primer lugar, terriblemente, con esa decisión, a usurpar el lugar de Dios. Para empezar, entraba perdiendo. Hay decisiones, hermano y hermana, que empezamos a perder desde el momento en que las tomamos. Darío usurpa el lugar de Dios. Perdió. ¿Cómo un simple mortal iba a poder atender todas las peticiones y necesidades de todos los hombres que eran tan iguales como él? Darío no se dio cuenta de sus limitaciones. Darío tampoco tomó en cuenta a Daniel, su fiel servidor. Nada más imagínese las cosas terribles que iban a acontecer a partir de esa decisión tan descabellada y tan aberrante. Considerar a un hombre mortal como un Dios. Ahora, cuando vamos al versículo y 11 del capítulo 6 de Daniel, dice que Daniel se dio cuenta. Claro, todos estos sátrapas oficiales del imperio le pegan a Daniel una estocada. Era lo que ellos necesitaban para quitarse a Daniel de encima. Hermano y hermana, el mundo siempre buscará cómo atacar a los hijos de Dios. Cuando te mantienes íntegro, cuando te mantienes en los caminos de Dios, cuando le estás sirviendo, cuando estás buscando su presencia, siempre habrán personas, hermano y hermana, puestas por Satanás, instrumentos del demonio, tratando de cómo te caigas, de cómo dañarte. Daniel se da cuenta, dice el versículo 10, cuando sabe de esa decisión firmada por el rey, se fue para la casa. Y uno dice, hey, ¿pero qué voy a ir a hacer? Se escondió. Le dio miedo. Dice que llegó a su casa, se arrodilló como era de costumbre en el dormitorio, en la planta alta, con las ventanas abiertas, viéndose a Jerusalén. Él está cautivo en Babilonia. Él, cuando oraba, oraba viéndose a Jerusalén. Vean qué hermoso. Siempre viendo aquella ciudad que había sido desbastada, aquella ciudad que había quedado totalmente arrasada, pero siempre con la promesa de cuando oraba, viendo hacia Jerusalén, siempre orando por la restauración de esa santa ciudad. Tres veces al día siguió orando Daniel, como lo hacía todos los días, viendo hacia el punto cardinal de la ciudad santa. Y vean qué interesante. Tal vez él hubiese podido orar con las ventanas cerradas. Tal vez ese día hubiese dejado de orar, pero hermano oró con más ganas, se arrodilló con más deseos, cuando sintió la afrenta, la oposición, lo que se podía venir, es cuando Daniel se sí agarra más de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando más horrible se pone la situación, es cuando más hay que agarrarse de Dios. ¿Cuál es el fracaso de tantas personas? ¿Cuál es el fracaso de tantos hombres y mujeres que dicen llamarse creyentes? Y es que cuando viene el enemigo, cuando viene el primer azote, cuando viene la aflicción, lo primero que hacemos es salir corriendo. Y es, hermano y hermana, cuando hay que agarrarse muchísimo más del Señor. Y dice que en medio de su oración daba gracias a Dios. Claro, esos sátrapas, esos oficiales, sabían que Daniel no se iba a inmutar, sabían que Daniel no iba a cambiar sus creencias. Y dice que llegaron a la casa de Daniel, lo encontraron orando y lo encontraron invocando a su, a su Dios. Y ellos dijeron: Claro, ahora sí, ya lo tenemos. Desobedeció la orden del rey. No sé si usted sabía, hermano y hermana, pero ese tema de la oración de Daniel hacia Jerusalén es muy hermoso, porque ahora decíamos que Daniel oraba. Eh, anhelando el, el volver otra vez a, a esa patria eh, eh, había algo en los exiliados que, que los motivaba a orar por esa nación y en dirección al punto cardinal donde se encontraba Jerusalén hoy en día por ejemplo eh, los musulmanes oran este varias veces al día y siempre tienen que orar mirando hacia el punto cardinal de la Meca nosotros usted y yo hermano y hermana cuando oramos nosotros oramos en dirección al cielo. Los hijos e hijas de Dios oran en dirección al cielo. Con la esperanza, hermano y hermana, con la convicción del retorno del Señor Jesús. Con la esperanza de que allá arriba hay alguien que nos ama. Con la esperanza de que hay alguien allá arriba que nos escucha, que nos atiende, que llora cuando lloramos, que se pone triste cuando estamos eh, tristes que se alegra cuando estamos alegres. Del cielo vienen todas las cosas buenas y cuando usted ore, hermano y hermana, ore hacia el cielo, mirando hacia el cielo, mirando hacia lo alto, allá arriba, hay alguien que lo ama, hay alguien que está siempre pendiente de usted, alguien que no se olvida de lo importante que usted es para él. Nosotros oramos, viendo hacia el cielo, esperando el retorno de nuestro Salvador y la restauración. De todas las cosas que hasta ese momento están descompuestas. Daniel, capítulo 6, versículo 12. Las decisiones que tomamos, hermano y hermana, a menudo nos persiguen. Volvieron enseguida ante el rey. Le recordaron la prohibición. Viera lo que nos encontramos. Nos encontramos a Daniel que no está prestando atención a usted ni a la ley. Y el rey se enojó. Se enojó, pero interesantemente se enojó con él mismo. No está enojado con Daniel, fue que se acordó de ese hombre, de ese servidor, lo fiel que era, y sabía que ya no podía hacer absolutamente nada. Hasta ahora se acuerda de Daniel. Se le había olvidado todo el rato, su ego, su orgullo, y ahora ya no había nada que hacer. Entonces, el rey no le queda otra que verse obligado a rezar a Daniel y llevarlo al foso de los leones. Aquí es donde Darío se da cuenta que había sido utilizado por estos hombres para dañar a Daniel. Esos hombres no estaban interesados en la honra del rey. Esos hombres no estaban interesados en la lealtad y fidelidad a Darío. Esos hombres lo que querían era dañar a Daniel a través de este dicto. Sin embargo, Darío ya no podía hacer absolutamente nada. Había firmado y Daniel estaba listo para ir al foso. De los leones. Daniel capítulo 6 versículo 18. Vean lo que pasa con Darío. Darío se va al palacio, se acuesta sin cenar, rechaza la diversión del día, no puede pegar los ojos toda la noche y muy temprano en la mañana dice, se dirige a toda prisa al foso de los leones. Llamó con voz angustiada. Daniel, ¿pudo tu Dios, a quien eres fiel siempre, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel, ¿qué pasó Daniel? ¿Qué pasó contigo? Darío está muy asustado, muy apesadumbrado. Acababa de echar al foso de los leones a un hombre inocente para darle gusto a un montón de mentirosos, a un montón de corruptos, a un montón de hombres que más bien todos juntos eran desleales al propio Darío, pero ya no podía hacer nada. Ese día Darío no comió, ese día no cenó, no quería divertirse, pasó toda la noche despierto, apesadumbrado por Daniel. ¡Qué increíble! La noche de Darío y la noche de Daniel, cuando se compara, es la misma noche. Lo que pasa es que no la vivieron de la misma manera los dos. Daniel está en el foso de los leones y, como lo vamos a ver ahora, sale totalmente sin un rasguño. Es un foso. Tiene que haber tenido una altura muy importante. Daniel es arrojado, estirado desde arriba. Es un hombre de más de 80 años, se tuvo que haber mal quebrado todos los huesos cuando cae hasta el fondo. Eso para empezar. Y los leones después se lo terminan devorando. Pero Daniel, como lo vamos a ver ahora, pasó una noche tranquilo, pasó una noche en paz. Dios estaba con él. Pero ¿cuál fue la noche de ese malvado rey? Una noche intranquila. Una noche donde no se puede pegar el, el sueño. Una noche, hermano y hermana, desesperante. ¿Qué diferencia? ¿Cómo duermen los hijos de Dios y cómo duermen los impíos? El Hijo de Dios descansa, se acuesta, reposa en el Señor, pone todos sus problemas en Él, entrega ese sueño en ofrenda a Dios y le dice, Señor, me voy a ir a dormir? Tú sabes mis necesidades, mis problemas, mis enfermedades, mis situaciones, pero yo en ese momento te lo dejo todo a ti. Usted no duerme, yo tengo que dormir, me voy a ir a dormir. Yo te voy a ofrendar, ese sueño es mi ofrenda a ti, voy a descansar en ti, esa noche yo voy a descansar en ti. Tú verás que harás, yo pongo mi confianza en ti. El impío, hermano y hermana, no duerme tranquilo. Duerme preocupado y peor si es en maldades, duerme con temores. Satanás constantemente hostigándolo, sus propios miedos, sus propias envidias, sus propios pecados, atacándolo, acechándolo. Así duerme una persona que no conoce del Señor. Es muy diferente, como duerme un impío, a como duerme un hijo de Dios. Muy diferente. No sabemos qué pasó con Daniel. El, el relato no es muy claro. No sabemos si un ángel de, eh, detuvo a los leones. Eh, no sabemos si habían almohadas cuando Daniel cae para que no se malquebrara. Eh, no, no sabemos absolutamente nada. ¿Qué cerró la boca de los leones? ¿Cómo fue? Sin embargo, cuando Darío va a buscar a Daniel, a ver qué pasó con, con Daniel. Daniel, ¿qué pasó contigo? Estoy muy asustado. Pero vean qué interesante. El hombre va y le habla a Daniel. Hay algo dentro de él, dentro de Darío, que le dice que Daniel es sabio. Vean lo que es el impío, hermano y hermana, obrando a favor del Hijo de Dios, sabiendo cómo trabaja Dios para con sus hijos. Y el mundo allá afuera lo reconoce. El mundo allá afuera conoce de tu Dios a través tuyo. Oye una voz en el foso y es Daniel, oh rey viva para siempre, mi Dios ha enviado a su ángel para cerrar las fauces, o sea, las bocas de los leones, para que no pudieran tocarme, porque, amado rey, yo soy inocente ante Dios y no he hecho absolutamente nada. El rey se puso contento, ordenó que Daniel fuera sacado del foso y no se encontró ni siquiera un rasguño en Daniel, porque había confiado en su Dios, quien lo había protegido. Qué increíble, hermano y hermana, cómo opera Dios. Qué increíble las cosas que Dios hace por sus hijos. Principalmente cuando son calumniados, principalmente cuando son injuriados. Hay un tema que también estamos preparando acerca de la calumnia. Dentro de unos días vamos a estar hablando de los calumniadores, de los que señalan lo peligroso, hermano y hermana, que es calumniar un hijo de Dios. Lo peligroso que es meterse con una hija de Dios. Y estoy hablando de un hijo e hija de Dios en todo el sentido de la palabra. Lo peligroso que es que el mundo allá afuera calumnie, enjuicie, amedrente, señale a un hijo e hija de Dios. Y estos leones, es increíble. Estaban de un hambre y Daniel no fue tocado. El poder de Dios, hermano y hermana evitó que este hombre, este hombre fiel de Dios, fuese maltratado. Entonces en el versículo 24 de Daniel capítulo 6, dice la palabra del Señor, luego el rey 6.24, cuando ya ve que Daniel no tiene absolutamente nada y lo saca, ya el edicto real se había cumplido. Entonces el rey ahora sí cae en cuenta. Que había sido utilizado, nada más imagínense utilizar al rey para un beneficio propio. Lo que le iba a pasar a estos hombres. El rey mandó a traer a los hombres que habían acusado a Daniel. Y no eran uno, no eran dos. Hermano y hermana, todos los que acusaron a Daniel, todos los que lo calumniaron, todos los que lo señalaron, tienen que haber sido muchísimos. Oficiales, sátrapas, todos aquellos hombres. De alta alcurnia, de eminencia, hombres ricos, poderosos, sabios, asahechiceros, todos se pusieron de acuerdo. Es que aquí hay algo muy interesante: todo el mundo se pone de acuerdo para dañar al Hijo de Dios. Ve a Jesús, los herodianos, los saduceos, los fariseos, los escribas, todos en concubinato para dañar a Jesús. Todos estos hombres se pusieron en concubinato para dañar a Daniel. Y dice que el rey los mandó a llamar a todos, vengan para acá, todos los que acusaron a Daniel. Y ordenó que fueran arrojados en el foso. Y no solo ellos, fueron arrojados sus hijos y sus esposas. Y algo que me preocupa aquí hermano y hermana en esta noche, yo quiero dejarlo totalmente claro. Cuando nosotros dañamos a otra persona, cuando calumniamos, cuando injuriamos, cuando maltratamos a otra persona, tarde o temprano vamos a recibir un castigo. Y el problema es que ese castigo no solo me, me llega a mí, no solo me alcanza a mí. Vean lo que dice la palabra del Señor. El castigo fue a dar a los hijos y a las esposas de todos esos hombres. Hay personas que van a pagar deudas que no les corresponde por culpa de aquellos que injurian, que maltratan y que hacen daño también. Y los leones dice, se lanzaron sobre ellos y los despedazaron antes de que cayeran en el fondo del foso. Tenían tanta hambre que no se pudieron comer a Daniel, pero todos los que llegaron, incluyendo hijos, y aquí no me dice si eran niños, si eran jóvenes, si eran adultos, aquí hablas de las esposas, tal vez mujeres que ni siquiera sabían en lo que andaban esos hombres. Hijos que ni siquiera les pasaba por la cabeza las cosas que estos este, sátrapas y oficiales estaban haciendo, y hermano y hermana, todos fueron castigados y fueron devorados por los leones. A Daniel los leones no se lo comieron porque no tuvieran hambre, estaban hambrientos, pero era Dios el que con su poder había hecho algo a favor de Daniel. El Salmo 7, 14 del 16, vean lo que dice, y esa palabra es para usted en esa noche. El malvado concibe un plan perverso y está preñado de maldad y da a luz la mentira. Que caiga, dice el salmista, él en su propia fosa que cavó para que cayeran otros. Que la violencia que pensó hacer para el prójimo se vuelva contra él. Que todo aquel que quiere hacerte maldad a ti como hijo e hija de Dios, que esa maldad que quiere hacerse, que quiere hacerte a ti, se vuelva sobre él. El Señor, hermano y hermana, es justo. No le deseamos mal a nadie. Dios nos libre de que yo le desee mal a un enemigo. El Señor es el quien se encargará de hacer la obra en esas personas que dañen a sus hijos. Dios no lo va a pasar por alto. Absolutamente no. Y termina Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27. Entonces Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino y ordenó a los habitantes. Dice, ordeno, dice Darío, a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Vean qué interesante. Ya no lo iban a adorar a él. Ahora hay que adorar al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre, dice Darío. Su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra dice Darío el Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones Dios honra hermano y hermana a aquellos que le honran y Daniel capítulo 6 versículo 28 Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reino de Darío y también en el reinado de Ciro y a pesar de toda la oposición de aquellos hombres que querían hacerle daño hermano y hermana Daniel fue prosperado en los últimos años de su vida. Por eso, hermano y hermana, tengamos muchísimo cuidado. Muchísimo, muchísimo cuidado. Porque puede sucedernos igual que esos sátrapas. Y usted manténgase íntegro. Usted mantenga, hermano y hermana, su estatus. Usted mantenga su integridad. Preséntese delante de cualquier persona como un hijo e hija de Dios que es. Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Si usted se avergüenza del Señor, también el Señor se va a avergonzar de usted. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, una vez más. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder traer una palabra fresca, una palabra de ánimo. Gracias, Señor, porque tú honras a los que te honran porque tú Señor respalda, Señor, a aquellos que se cuidan, que aquellos que son tus hijos, aquellos, Señor, que están todo el tiempo agradándote a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Que en esta época, Señor, podamos levantar banderas, Señor, que podamos, Padre celestial, resistir todas aquellas tentaciones que quieran venir del enemigo, Señor, que podamos Padre, poder librar esas afrentas y que podamos conducirnos como estrellas que brillen, Señor, en medio de, de la maldad y en medio de la corrupción. Cuídanos, protégenos, Señor, y que tu nombre sea glorificado y que el mundo vea en cada uno de nosotros al Dios grande y poderoso y soberano y eterno. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Yo quiero saludar en esta noche, amado hermano y hermana, a nuestra hermana Francis Oriamuno, que está conectada con nosotros en esta noche. Nuestra hermana Yamilet Solís, también gracias, hermana Yamilet. Ana Patricia Quiroz, nuestra hermana Lisbeth en Dios te bendiga, hermana Liz. Gracias. Nuestra hermana Doris Castillo, hermana Doris, gracias por estar con nosotros en esta noche. También eh, nuestro hermano Neider Solís, también, Dios te bendiga, hermano Neider, seguimos orando por tu vida. Nuestra hermana Marta Angulo también nos está reportando su sintonía. Gracias hermanos y hermanas por su preferencia en esta noche de palabra. Mañana, si Dios lo permite, lunes 8 de la noche, estaremos hablando un tema que hemos titulado A Jesús no le interesa tu pasado. Recuerde que todos los lunes estamos hablando de Jesús. Mañana no va a ser la excepción. Mañana vamos a hablar de Jesús. Y vamos a encontrar un tema muy hermoso. Y es que a Jesús no le importa lo que usted fue antes. Lo que usted haya hecho, hermano y hermana, en el pasado, se queda en el pasado. Cuando usted viene a Jesús, confiesa su pecado, usted se quebranta delante del Señor. Hermano y hermana, el Señor no desoye su lamento, no desoye su agonía, no desoye su clamor. El Señor es fiel y justo, le va a perdonar y le va a limpiar su vida, porque Dios quiere que usted sea limpio e íntegro delante de él. Si usted se equivocó en el pasado, se quedó en el pasado. Cuando venimos a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Le anticipo, estamos a punto de terminar Daniel. Daniel termina ahora en el mes de diciembre, pero si Dios lo permite, en enero. Vamos a empezar con Pablo. Pablo será el próximo escritor de la Biblia que vamos a analizar. Vamos a ver toda la vida de Pablo desde su conversión, sus viajes misioneros. Eh, sus afrentas, vamos a ver sus cartas, sus 13 cartas, vamos a hacer un análisis de esta vida, de ese gran misionero del Nuevo Testamento, uno de los hombres más importantes, hablando del evangelismo que llevó hacia muchas naciones y a diferentes continentes. Si Dios lo permite, eh, vamos a ir diciendo en los próximos días cómo es que vamos a desarrollar ese estudio, va a ser un estudio totalmente presencial. Eh, y vamos a cambiar la metodología de enseñanza. Queremos que sea más participativo. Así es que, hermano y hermana, eh, 2022, vamos a empezar con el apóstol Pablo. Aquí no hay descanso, aquí no hay vacaciones. El próximo domingo, el próximo viernes, 24 de diciembre, vamos a cenar, 8 de la noche, y vamos a cenar palabra del Señor. ¿Cómo brilla usted en la Navidad? Antes de irse para su fiesta. O antes de irse para su cena de Nochebuena, yo tengo de parte del Señor una palabra para usted, cómo brilla los hijos de Dios en la Navidad. El próximo viernes, 24 de diciembre, 8 de la noche, estamos para servirle a cada uno de ustedes a través de la palabra. Lo bendigo en esta noche, hermano y hermana, en este inicio de semana. Continúan las fiestas, continúan los eventos, continúan las actividades de la época. Usted es un hijo. Es una hija de Dios. No se lo olvide. Usted es luz. Usted es una persona diferente. Usted es una persona que puede aprovechar esta época para hablarles a compañeros, a familiares, a amigos del gran regalo que Dios le dio a la humanidad cuando vino a este mundo perdido para darnos su salvación. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. Lo bendigo en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa. En paz me un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido en paz, me acostaré.